Estaban en el campo de concentración en Alemania en ese tiempo, la Segunda Guerra Mundial. Venían y llamaban números. Esos números van a la cámara de gas. Hay un hombre joven, llaman su número. El tipo está aterrorizado. Un rabino se le acercó y le dijo: hijo, no temas esto así. Pocos días después la guerra terminó y este hombre vivió. Hay un acontecimiento muy hermoso que ocurrió. Hay un tipo que, ya sabes, que escribió sobre esto más tarde. Estaban en el campo de concentración en Alemania en ese tiempo, la Segunda Guerra Mundial. Y todos los días ellos salían. Venían y llamaban números. Esos números van a la cámara de gas. Así que cuando gritan números, las personas se esconden debajo de esto, aquello y las arrastran, las golpean y se las llevan. Es algo horrible. Así que no sabes, mañana puede que llamen a tus números. Cada día viven aterrorizados. Mañana podría ser mi número. Como tienen una cierta capacidad para la cámara de gas, solo pueden llevar tantos números por día. Y también para el mundo, no quieren que parezca que todo un campo de concentración murió en un día. Murieron lentamente de enfermedades y dolencias y de esto y de lo otro, así que cada día llamaban 15, 20 números, y ellos tenían que ir. Entonces un día, hay un hombre joven, llaman su número. El tipo está aterrorizado, no quiere ir, está temblando y llorando y un rabino se le acercó y le dijo: hijo, no temas esto así. Y se quitó la camisa y se la dio. Ponte mi camisa con mi número, yo me pondré la tuya. Ante tal miedo y abrumado por la posibilidad de la muerte, se quitó la camisa y se la dio. El rabino se puso la camisa y fue. Fue a las cámaras de gas. Pocos días después la guerra terminó y este hombre vivió. Y ya sabes, alguien realmente se puso tu camisa y fue. Él podría haber vivido. Y este sujeto, toda su vida se transformó debido a esto, que este rabino realmente caminó a la muerte. Sabiendo muy bien a qué iba, no había otra opción. Cuando un hombre es así, para él, alcanzar la realización no es un problema. No tiene que ir a morir en la cámara de gas, pero solo ser así, que estoy dispuesto a hacerme a mí mismo a un lado y hacer lo que se necesita ahora mismo, simplemente de manera muy casual, sin grandes alardes. Ahora, para este hombre, conocer lo supremo no está lejos, es muy sencillo. Gautama dijo, cuando estés realmente hambriento, cuando necesites comida urgentemente, si regalas tu comida a otra persona, te volverás más fuerte, no más débil. Ningún ser humano lógico aceptaría semejante disparate, pero es 100% verdad. Si sabes cómo regalar aquello,
que más te importa en un momento dado. Eso te deja enormemente capaz, enormemente fuerte, no débil. Tener esa fuerza para regalar aquello que te importa no es una fuerza pequeña, es una fuerza tremenda, ¿no es así? Regalar cosas que no te importan, eso no significa nada. Regalar aquello que más te importa, lo es todo, ¿no es así? Ahora mismo lo que más te importa eres tú mismo, por supuesto, ¿no es así? Dices, no, mi hijo, mi marido, mi mujer. No es verdad. Lo que más te importa eres tú mismo, ¿no es así? Si puedes renunciar a ti mismo. Si simplemente puedes entregarte a algo. No porque vaya a comprarte un billete al cielo. No porque vayas a alcanzar mukti por ello. No a cambio de nada. Simplemente por dar. ¿Sabes qué Ramana dijo? Atmagnanam ati sulabham. Al conocer lo supremo, el autoconocimiento es lo más fácil. Lo es. Si sabes cómo hacerte a ti mismo a un lado. Cuando intentamos romper el umbral en el que nos encontramos, puede producir mucha confusión. Para aquellos aspectos para los que no tengas respuestas, yo responderé. Solo haz más profunda la pregunta. Solo haz la pregunta muy intensa dentro de ti. Yo me encargaré de la respuesta.